noches y bienvenidos una vez más a la Handbag Trophy. Recordamos, estamos ya a más o menos a mitad de campeonato. Estamos hoy en el circuito de Zandvoort en su versión nacional, versión corta. Y nada, vamos a ver qué nos depara hoy los pilotos de la jamba, ¿no?, que vienen aquí a divertirse y a divertirnos a nosotros. Hoy de momento solo tenemos 11 pilotos en el servidor. Veis ahí a, por supuesto, a Edu O'Neill, Sandro Botti, Diego Troitas, Jesli, que vuelve de ausencia la última semana, Ramón Sánchez, por supuesto, Roberto Gil, el fanracer, el gran Modes Games, Rubén Arteaga, que veo que se ha animado a correr hoy. Ponía que se la jugaba con su señora, ven ahí con un par. Miguel Torres, también Gavid, también Gacituaga y Camaño, compi de equipo Galicia Antigua, compi de Troitas. Bajas anunciadas, teníamos la de Kevin Fernández y también la ya permanente de Jesús Huerta, que comunicó que tenía un problema de salud, un problema con la rodilla y que quiere cuidarse y recuperarse bien. Así que nada, Jesús, de aquí un saludo, y nada, y eso, cuidarse y que te recuperes pronto. Ese tipo de historias de rodilla y tal, fastidiado, así que haces bien, mejor ser prudente y pues desconectas un poquito el sim racing, recuperas la rodilla y estés al 100%. Aquí te esperamos, ya sabes. Pues nada, vemos que estamos en práctica, nos queda nada, apenas unos segundos. Por supuesto, la vuelta rápida provisional la tiene como 9000 con 1.14.500. Algo menos de 3 décimas tenemos a Botti, una décima más a Troita, serían este mini podio de esta práctica. Le sigue Jesli, ya casi una décima. Tenemos a Ramón Sánchez, Roberto Gino 1.2, un poco más alejado Modes, Ben Arteaga 1.6, 1.9 para Torres, Gacituaga 2.4 y 2.5 para Camaño, cerquita de Gacituaga. Vamos a ver si ahora durante la quali, que todavía se puede entrar al server, se une algún piloto más. Pues se está quedando un poquito floja en la carrera, 11 pilotos. Vamos a ver si conseguimos un poquillo más de audiencia. Vamos a revisar, si queréis, mientras un poquito la clasificación. Vamos a ver. Hombre, Tomenaco, buenas. Bueno, pues nada, no, ¿qué le vamos a hacer? Si no le das a la tecla. Bueno, pues te tenemos aquí de espectador. Pues mira, pues ahí tienes la clasificación. Mientras sale en la pista a la quali, pues Edu O'Neill, líder, 120 puntos, ya bastante distanciado. Diego Troitas en segunda posición, que está, la verdad, consiguiendo muy buen resultado. Diego está handbag. Tercero, el italiano Alessandro Botti, 10 puntos. Roberto Gil, el fanracer, con 61 puntos. Con 55 tenemos Ramón Sánchez, que sigue Miguel Torres con 41. Con un par de puntos de diferencia tenemos a Modes Game, puntuación Jesli, que ha faltado un par de pruebas que recordar. Rubén Arteaga con 35, le sigue Tomero, aquí en el chat saludando. Bueno, ¿no se ve? ¿Cómo que no se ve? ¿Qué dices? Espera, se tiene que ver. Ostras, pues el Chrome se me ha ido o qué. Ostras. ¿Y ahora? Sí, ¿no? Vale, gracias por avisar. Bueno, nada. Cosas del directo. Bueno, pues repasamos. Edu O'Neill líder, segundo Troitas y tercero Botti, cuarto Gil. Gracias por avisar. Gracias. Ramón Sánchez de P5, sexto Miguel Torres, séptimo Modes Games, octavo Jeslin, Rubén Arteaga, Alejandro Tomeno décimo, Rubiño, que también falta hacer unas pruebas, 32 puntos, décimo, duodécimo Key Fernández, Camaño 29, aquí tiene una posibilidad Camaño, aprovechando esa ausencia para subir unos cuantos puestos, Javier Rodríguez 14, 15 Gacituaga, y le siguen Javier, Juan Aguiar, Pedro Magalláes,
Jesús Huerta, como hemos dicho, es baja permanente ya. El campeonato lo ha anunciado. JP Pérez 19, Diurca 20. A ver si Diurca entrará. Badaico Álvarez, Prieto Canario 21. Y le siguen ya con 0 puntos Bernardi, Blanco, Carrillo y Achen Hernández. Vale, pues vamos a volver a pista. Vemos que está Diego marcando su primera vuelta. Vamos a ver dónde para el crono. Ya hemos visto que práctica que Edu hacía 1:14.5. Vamos a ver que dónde para el crono el piloto gallego. Pues lo ha parado con 1:15.0. 1:15.0, pero bueno, vemos que ya Edu saca el martillo. Primera vuelta, 1:14.7. Y bueno, ya tenemos ahí unos pilotos que han marcado tiempo. Acaba también de marcar su vuelta Roberto Gil, a un segundo de distancia de Edu. Y bueno, van saliendo todos los pilotos poco a poco. Aquí vemos a Miguel Torres también haciendo su primer intento. Vamos a acompañar a Miguel en este su primer ataque al crono. Recordad que estamos en la versión nacional, la versión corta. Bueno, una de las cortas. Creo que hay una todavía que es la Club, la más corta, pero bueno, esta era de. No llegaba a 3 kilómetros. Creo que estaba en el entorno de los 2.900, algo menos. Y aquí, como veis, la vuelta es muy, muy rápida. Va a estar eso. 1:15 va a ser el promedio. Y luego los aliens, pues, van a bajar de 14, como ya es el caso de del gran Edu O'Mill. Bueno, ya casi todos los pilotos han marcado tiempo, aunque bueno, vemos que hay gente con mucho margen de mejora. Camaño, yo me imagino que es una vuelta fallida a 9 segundos, excepto haga igual, 3 y pico. Rubén Artiaga a 2,6. Vamos, Rubén, yo estoy convencido que ese diferencial lo va a reducir bastante. Miguel Torres ha llegado a marcar vuelta o no, se la da por inválida. Vámonos con algún otro piloto. Vamos aquí a enfocar a Camaño. Vamos a subirnos con él a cockpit. Vemos que de momento se ha subido hasta. Pues ha sido subirnos y bajarse él. Vámonos con Rubén, a ver qué pasa, a ver si Rubén nos deja acompañarle. Ahí le tenemos. Pista de cockpit. Ya sabéis que la versión corta, que efectivamente aquí en este punto a la derecha tiene el enlace con el, lo que sería el tercer sector de la versión larga. Ahí vemos que casi pierde el control Rubén. Reduce a tercera. Esta curva, macho. Da igual el coche que lo coja. A mí me parece complicadísima. Igual distinto del coche. Mira, ya se dirige. Esta es la penúltima curva. En cuarta, dando los pianos, última curva. Subimos aquí el piano de la derecha. Nos vamos largo, aprovechamos de la izquierda, ahí lo tenemos. Le da la fondo y vamos a ver si Rubén es capaz de bajar de ese segundo de diferencia. Pues de momento no, de momento no, se queda igual que estaba. Vamos con el italiano Alessandro Botti. Vamos a ver, está en un tiempo de 1:15.177. Yo estoy convencido de que el italiano puede bajar ese tiempo, puede arañar al crono algunas décimas seguro. Vamos a ver en esta vista subjetiva, ya dirigiéndose hacia el tercer sector, que parece que levanta el pie. Da la vuelta por perdida y me imagino que va a intentar otra vuelta. Vamos a acompañar a otro piloto. Bueno, vamos a ir con el gran Edu. Ahí lo tenemos, ya ha bajado de ese 1:14.7 a 1:14.444. Aquí lo tenemos en esta vista aérea, afrontando el primer sector. Vamos a ver. Uf, se sale.
y reinicia la vuelta. No estamos trayendo suerte a nadie, parece. Vámonos con Ramón Sánchez. Vamos a poner otra cámara. Ahí tenemos a Ramón Sánchez. Bueno, que también anula vuelta. Aquí, pero bueno, ¿esto qué es? Vamos, vamos, Modes, ¿no? Vamos con Modes, Modes no me va a defraudar. Modes va. Pero es que no está en vuelta lanzada. Pero bueno, vamos a acompañarlo un poco. Vamos a ver cómo evoluciona el padre de este campeonato, el padre de la handbag. Sabéis que todo esto es creación suya. Y la verdad que puede estar orgulloso. Bueno, vamos a ver. Si le tenemos un poco de suerte a Modes, puede mejorar ese 1.16.0, esa octava posición. Vamos, Modest. Vamos a empujarle, vamos a animarle. Va a pasar ahora por línea de meta. Ahí le tenemos la vista aérea. Arranca el crono en estos momentos. Vamos allá, Modest. Toma la primera curva en tercera. Aquí entra en esta zona tan revirada el primer sector. Otra curva más. Ya os digo, muy muy revirada esta primera zona. Como veis, ahora ya sale del primer sector prácticamente. Pedal a fondo. 8 décimas de diferencia con el tiempo de Edu. Vamos hacia el final del segundo sector. Vemos esta vista aérea, ahora veremos el desvío a la derecha para el trazado de la versión nacional, que es en la que estamos compitiendo. Bueno, un 1,3 de diferencia ya con Edu. Más curvas para Modest. Vamos allá, Modest. A ver, paso por meta en esta vista aérea. A ver dónde para el crono. Y 1.16, 1.65, una décima más de su mejor tiempo, por lo tanto no consigue mejorar ahí su tiempo modesto. Bueno, vamos con Edu. Ahí le tenemos iniciando vuelta. Nos subimos al copy del coche del piloto gallego. Primera curva. Tercera a fondo para estas S's, para llegar a la última curva del primer sector. Llegamos a la derecha, izquierda, perdón, piano. Vamos a fondo. 3 centésimas o casi 4 pierde respecto a su mejor tiempo. Giro delicadísimo, como veis aquí una curva larguísima, ¿no?, para incorporarse al segundo sector. Ahí habrá que jugar mucho con Agua Car, ¿no? Yo imagino esta curva, fijaros lo que decía, es jodidísima ese juego de curva, es muy fastidiado. Pero hemos visto que hay, pues fíjate, un alien como Edu, pues también lo puede pasar mal, ¿eh? es humano al final. Una pena que no le hemos traído suerte a Edu para bajar ese tiempo, que bueno, ya estratosférico, de 1.14.44. Vamos con, a ver cómo va Roberto. Vista aérea, está iniciando justo ahora su vuelta, primeras curvas de su vuelta. Está ahí en las S del primer sector. Vamos allá. Última curva. Ese sector inicial da a fondo, pierde media décima respecto al mejor tiempo, a ese 1.14.4 de Edu. Aquí lo vemos tomando el enlace de la zona del layout nacional. Le tenemos 5,6, está aguantando el tipo ahí bastante bien el piloto valenciano. Muy bien ahí el Fan Racer. Vamos, Roberto. Vamos a ver si puede mejorar esas 9 décimas de diferencia. Yo espero que sí. Uf,
Ahí le he visto un poco off track casi, pero bueno, ha mantenido dos ruedas por lo menos dentro de pista. Vamos, písale. Vamos a ver si bajamos ese 1.15.4. 1.15.1. O sea, upa hasta la cuarta posición, Roberto. Buena vuelta del Fan Racer. Muy bien ahí, Roberto. La verdad que es muy buena posición para Roberto. Aunque bueno, vemos que Edu en este. Hemos acompañado un poquito a Roberto Gil, pues ha aprovechado para bajar un poquito más su vuelta rápida. Ya está en 1.14.28. Antes 1.14.44, ¿no? Parece. Vamos con David Gacituaga. Le tenemos a casi 3 segundos. Vamos a ver si David es capaz de ir madurando sobre la pista, ir mejorando vuelta a vuelta. Que bueno, que ya sabéis que para los que somos mancos, como yo, muchas veces es el objetivo, ¿no? El simplemente mejorar tus tiempos. Hace. ¡Uy! Ahí pierde el control David, una pena. Se reincorpora. Es que la verdad que este circuito, que bueno, parece así como pequeñito y muy. Es súper complicado, y más con estos coches, con el BMW L90, que tiene su ciencia. No es fácil. Bueno, pues al final es un VTCC, pero tracción trasera, y bueno, pues tiene su aquel, ¿eh? Tiene su mega. Bueno, a punto de acabar esta quali, cuando queda pues, poco más de un minuto. No entra ningún piloto más. Parece ser que estos 11 valientes son los que van a afrontar la carrera de hoy, esta quinta ronda de la Hanpak. Recordad que estamos más o menos a, bueno, más o menos, como la mitad del campeonato, son 10 pruebas. La semana que viene nos iremos a Silverstone, después a Oschersleben, después la versión corta de Hockenheim, luego Sonoma. El sprint y por supuesto la última carrera el 7 de diciembre, como no, el gran cierre de fiesta que siempre se hace en la Hanpak, que será en Schleife en su versión VLN. Buenas, Alex, ¿qué tal? Ahí tenemos a un auténtico piloto. Este sí, este sí, este está en pista, Alex. En el kart. Bueno, pues ahí tenemos, que me despisto, pole para Humil, 1.14.3 casi, Diego Troitas, P2, P3, Alessandro Bottis. Sí, muy bien todo, Alex. El cuarto, Gasly, quinto, Rubén Arteaga, ya un segundo. Roberto Gil, que fijaros que hace un par de minutos lo hemos dejado en cuarta posición, ya ahí ha caído hasta la sexta, 1.90, 1.09. Sigue Ramón Sánchez, Modes Games, ya un segundo y medio. Y en las últimas posiciones, Miguel Torres, 1.8, Caamaño. A más de un segundo, a 2.8, y David Gacituaga a 2.990. Pole para 1000, ¿no? Claro, sí, Alex, esto. ¿Por qué va a cambiar? Si le va bien. Pues sí, pole para 1000, victoria para 1000, vuelta rápida para 1000. Todo. Pero bueno, y lo que aprendemos, y lo que disfrutamos viéndole. Bueno, pues estamos ahí. Ya en el warm-up. Vamos a ver si la cámara enfoca a alguien. Vale, poco a poco. Sin duda, un referente. Sí, totalmente. Totalmente. Pasa que hoy pillas un día flojo, ¿eh? Tenemos solo 11 pilotos, pero bueno. Seguro que nos dan un buen espectáculo. Ahí vemos a Gasly. Este también otro que es un piloto rapidísimo, carrera, carrera, campeonato, campeonato, va mejorando. Y la verdad que yo cuando sé que Gasly está en pista, sé que hay espectáculo, y no nos falla. Diego Troitas, a ver si lo quiere enfocar la cámara. No sé qué está pasando. Ah, pues no sé, era Miguel Torres. También otro piloto que debuta con nosotros con RRS este campeonato. Ahí tenemos.
entrenando durante este warm-up. Toma de contacto. Si tienes que probar algún cambio de reglaje, calcular litros, lo que sea. Tenemos un minutito. Recordad que en esta handbag el nivel de incidentes se ha puesto bastante exigente. Sabéis que el tope son 20 puntos de incidente. Hay que andarse con mucho cuidado. Aquí no puedes tontear con el chapa chapa, porque ya sabéis que contacto son 4 puntos. Tenemos 20, pues eso. Si los 40 minutos que dura cada prueba de esta handbag tienes 4 contactos, ya estás peligrando ahí. Dos off track y un poco más. Sigue habiendo. Sí, sí, sigue habiendo el freno de mano, sí, sí, sí. Lo que no os recuerdo, tengo que hablar con Modes y que me lo cuente, o que me lo cuente Machuca. Lo que no recuerdo es si el freno de mano sigue siendo para sortear entre los pilotos con menos incidentes. Normalmente ha sido así, pero hoy, antes de empezar el campeonato, oí algo de que se iba a cambiar a lo mejor. Entonces, tengo la duda, ¿eh? La verdad que no lo sé. Pero sí, sí, se sortea. Sabéis que esa también es una característica de la jamba, de sus inicios. Bueno, el warm up acabando. 11 pilotos en pista. Y esto no queda nada para empezar. Entonces, bueno, pues nada, ya sabéis. Si queréis hacer vuestras apuestas, tenéis que apostar del segundo hacia atrás. El primero va a ser Edu. Y si no lo impide nada, si no lo impide, no sé, que le pase algo, no sé. Que se le desconecte el volante, quizás. Se le apague el PC, quizás. Pero bueno, no creemos y tampoco lo deseamos. Bueno, ya están los pilotos posicionados en pista. Esto va a empezar en breve. Vamos a esperar que se enciendan las luces rojas. Ahí las tenemos, 40 minutos por delante. Ahí tenemos el BMW azul de O'Mill en P1. Detrás Diego Troitas. Le sigue el italiano Botti. Son los tres pilotos primeros. Salida. Parece que le han marcado una sanción a Roberto Gil. Ha parecido ver ahí un cartel muy rapidito. Lo he comprobado en Race Control. Pues sí, salida en falso para Roberto Gil. Le ha marcado drive-thru al piloto valenciano. Empezamos muy mal, Roberto. Vamos a ver si el fan racer se puede reponer de este palo. Sí, sí, es fe por los caídos, macho, total. De momento, bueno, ya vemos que se mantiene un poco el orden de los tres primeros. Y tenemos primero O'Mill, segundo Troitas, a continuación Botti, y ya tenemos en P4 Arteaga, P5 Gisle. A continuación Rubén Sánchez, Modest Game, Miguel Torres, Roberto Gil, que es P9, pero vamos, evidentemente, si en cuanto haga plan con el drive-thru, va a caer la última porción, luego Camaño y Gacituaga. Bueno, vamos a ver. Ahí tenemos al piloto gallego a completar la primera vuelta. Vamos a subirnos ahí al cockpit. Fíjate, en una vuelta ya lleva un segundo y una décima de diferencia con Troitas, aquí en las S del primer sector. Vamos ahí, Edu. Ahora encara esta recta que da paso al segundo sector. Ahí lo tenemos, curva derechas, como sabéis, muy muy complicada, que hemos visto superar varios pilotos durante la parte de la quali. Se dirige al tercer sector. Tope, ahí tenemos la penúltima curva. Vamos, Edu.
derechas. Piano por aquí. Izquierda, el otro piano a fondo. Y ahí tenemos a Edu, que ya antes hemos dicho la diferencia 1-1, fuera de 2-1. Bueno, grandísimo como siempre, Edu. Horrible, sí, ¿no? La verdad que. ¡Ah! De verdad, este Edu está perdiendo el toque. Bueno, 1-14-7 solo. Bueno, está bien. Bueno, volvemos por detrás, que vemos ahí una lucha entre Ramón Sánchez y Yesli. Ojo ahí. Ramón, hay que pisar un poquito lo verde. Pero bueno, parece que Yesli está un poco aguantando a Sánchez. ¿Qué más tenemos por ahí? Más luchitas. Bueno, aquí tenemos a Boti, la que hace captura del Pito Gallego, de Troitas, del Galician Team. Una pena que Boti al final, fíjate que venía aquí con, pues eso, con su equipo montado. Venía con Jesús Huerta y venía con Pedro Magalláes. Pero al final, bueno, Jesús ha retirado el campeonato. Y Pedro, bueno, Pedro apareció durante las primeras carreras. Hace la tercera, creo que fue la última que le vi. Una pena porque es un piloto rapidísimo. Siempre da espectáculo, la verdad. Aquí vemos ya cómo van encarando. ¡Uy! Por ahí detrás se salía Camaño, ¿no? Pues no, no era Camaño, sería Gacituaga entonces. No, era Torres. No tengo todavía identificar los colores. Y Roberto, pues ahí lo tenemos, después de hacer su drive-thru P11. ¿A cuánto? A 8 segundos de Camaño. Pero bueno, quedan 35 minutos. Aún hay tiempo para ir mejorando posiciones vuelta a vuelta. Bueno, Roberto también, sin ser un alien, porque no lo es, pero bueno, es un piloto bastante rápido y si se centra y le sale bien, puede escalar bastantes posiciones pese al varapalo inicial de... ¡Uy! Ahí se va largo. Al varapalo inicial de ese drive-thru por esa salida en falso. Bueno, vamos a ver cómo van las cosas por delante. ¿Algo que le ha pasado a Edu? Edu está tercero. Bueno, lo de siempre, si no lo enfoco, pasan cosas. Pero bueno, de momento ahí tenemos a Edu. A la que hace captura de Boti, que lo tiene a 2,7. Vamos a ver, nada, eso son dos vueltas. Dos vueltas así un poco tontas y tal. Y con... Ah, bueno, está casi 5 segundos, ¿no? De Troitas. Bueno, no creo que esto vaya a dar mucho más de sí. Simplemente la emoción de ver ahora Edu, pues, remontar y adelantar. Imagino que no se lo van a poner nada fácil. Pero vamos. No doy un duro ni por Boti ni por Troitas ante la remontada de... El gran Edu, mire, vamos, eso lo tengo clarísimo. ¿Algún lagazo o algún error? Poco común en él. Sí, puede ser. No me extrañaría que fuera un tema de conexión. Sí, esas cosas suelen pasar. Alguna vez me ha pasado, sí. Si te quedas un poco tonto el PC, una décima de segundo, lo suficiente para despistarte y que ya te la lía. Bueno, Roberto Gil, que ya se ha deshecho de Camaño. Ya es P9, P10, perdón. Ahora va a por la novena posición, que está ostentando en estos momentos David Gacituaga, a 3,4. Poco a poco el Fan Racer rehaciéndose. Vamos a ver dónde es capaz de llegar. Bueno, Troitas ya ha perdido la primera posición. Me ha vuelto a pasar lo mismo. Hay que quitar la cámara. Macho, pasan cosas. Ha perdido la primera posición a manos de... El italiano de Alessandro Boti, el OMB Racing Team. Y vemos ya por ahí detrás, a un segundo y medio, asomando la cabecita, asomando la patita, Edu Omega. Ahí lo tenemos, ese BMW azul. Y vamos a ver cómo se lo pone, de fácil o de difícil. Imagino que de difícil, digo, Troitas. No sé si se puede poner la cámara. Funcionan las cámaras. Vaya por Dios. Si pudiera poner una cámara de la vista trasera,
No, no, no me deja. No, esta no es lo que yo quería. Pero bueno. Quiero poner. Antes se podía poner una cámara de paragolpe trasero del coche que va adelante. Y bueno, se ve ahí la distancia muy bien. Ahí vemos a los tres pasando justo ahora. P1 para Botti, segunda posición Troitas. Tercero Mil a 1,1. Poco a poco acercándose a este grupo de cabeza. Por cierto, slowdown para Jesli. Por exceder los límites de pista. Modest. Ahí lo tenemos acercándose a Ramón Sánchez. Estos tres PMVs azules que son pues eso, Modest, Ramón Sánchez y Jesli. Muy seguiditos los tres. Apenas un segundo. Algo más quizás entre estos tres pilotos. Todo play más que para ponerme lo más difícil. Y bueno, por aquí ya viene Edu acercándose. Siete décimas entre Troitas y Botti. Y ya algo menos de un segundo entre Troitas y O'Mill. Entre los dos pilotos gallegos. Y vamos, yo imagino que esto en un par de vueltas se lo ha finiquitado. Recordar, os recuerdo que esta edición de la Handback tiene parada en box obligatoria. Sabéis que nada, en unos minutos seguramente se abrirá ya la ventana de boxes, durante la cual pues los pilotos tienen que ir pasando en su parada, y es como mínimo es obligatorio cambiar dos ruedas, bien entre el delantero o el trasero, pero es el mínimo que se pide, no es suficiente con parar y salir. Bueno, Edu O'Mill, ahí lo tenemos, tres decimitas ya le separan de Diego Troitas. Eso ya te digo yo que le va a durar nada. Vamos a poner el cockpit. No, el de Edu, hombre. Perdona la realización, pero es que me está costando mucho hoy. Será por el Halloween. Esta es la vista que queríamos ver. Ahí tenemos esas tres décimas de diferencia entre Edu y Troitas. Ahí se va Troitas un poquito largo. Se acerca Edu. Ya una decimita. Rebufo para Edu. Se sale ese rebufo. 0,6. Ya está por delante. Grandísimo adelantamiento, como no, de Edu. Y ahora a recuperar esa primera posición, que de momento la tiene ahí a 1,4, 1,5 el italiano Botti. Adelantar es chungo, sí, es lo que tú dices, no, claro que es chungo, es un circuito horrible, a mí no me gusta nada. Pero sí, para Edu, a Edu da igual, que se pueda, que no se pueda, él lo va a hacer y bien. Va a encontrar el hueco y lo va a hacer en el momento adecuado, sin problemas. Él y Alonso, ¿no? Que cuando corren aquí la Fórmula 1 no hace mucho. Hizo ahí también una salida, no, hizo un adelantamiento espectacular, quiero recordar. Bueno, ya se acerca poco a poco Edu a Botti. Ya estamos ahí en 1,1, 1,2. Por cierto, ahí veis que ya marca al lado de los tiempos de los pilotos, arriba a la izquierda, ese circulito blanco que indica que ya está abierto el pit lane. Ya pueden pasar, y cuando se ponga ese circulito en verde indicará que el piloto en cuestión ha complementado pues esa parada, con esa parada obligatoria que marca la norma, que marca el reglamento de esta quinta edición de la Handback Trophy. Bueno, ya está por debajo de un segundo. No, por ahí va andando. Vamos a ver por detrás cómo va la cosa, porque Ramón Sánchez sigue ahí intentando no perder la estela de Jesli. Y Jesli también hace lo propio con Rubén Artiaga. Estos tres aquí montando un trenecito muy cerquita. Jesli de Rubén, 3,6. Pero tampoco se puede descuidar porque tiene
esa distancia, así algo similar, ¿no? Parece que la distancia es la misma con Ramón Sánchez. Jesli un poco medio del sándwich. Y Edu, a ver. Edu ya. Uf. Estaba un segundo hace nada, mientras estamos viendo a Jesli y a Rubén Arteaga y a Ramón Sánchez, y ya está por debajo de las cinco décimas. Aranda, sí, sí, pues ahí está, 4-5. Nos volvemos un momentito con Jesli, Rubén y Ramón Sánchez. Ahí vemos, o sea, cómo Ramón está ahí recuperando un poquito de distancia con Jesli. Ahí mostrándose, ya le está diciendo aquí estoy. Guerra psicológica ahí. No, eso a Jesli. Piloto, la verdad que ya ha baqueteado. Muchas batallas en pista. No creo que se vaya a amedrentar. Bueno, por delante, ¿cómo va Edu? Sigue a esa distancia de 4 o 5 décimas. Vamos a ver si Botti. No, no, no. Ahí ya. Ahí se ha ido muy largo. Ahora irá con ruedas sucias. Vamos a ver si eso lo puede aprovechar en su favor Edu. Ahí tenemos montando la última curva. Vista aérea. Esa es la distancia que hay. Bueno, siguen ahí a 4 décimas. Parece que ese fallo no le ha pasado factura al italiano, Alessandro Botti. Vemos ahí tomando la curva Tarzán. Tranquilamente los dos. Esa distancia se mantiene. Ahí por detrás ya vemos ahí asomar a algo más de dos décimas, de dos segundos, perdona, a Troitas. Y Jesli, que está acercándose muchísimo también a Rubén Arteaga. Estos tres siguen muy, muy pegados. Rubén, Jesli, Ramón Sánchez. Ojo, porque la situación de Jesli no es fácil, ¿eh? Está ahí luchando por rascar tiempo, ¿no? Por disminuir el diferencial con Arteaga, pero no se puede descuidar porque tiene detrás a Ramón Sánchez, que es un perro de caza, no le deja ni un respiro, no le deja descansar. Así que situación complicada ahí en medio, ¿eh? para Jesli. Pero bueno, yo también soy muy fan de Jesli. Vamos a ver, yo creo que va a poder aguantar perfectamente la presión. Ya veremos si es capaz de adelantar o no a Rubén. Parece que justo ahora están ahí jugando un poco, están haciendo el chicle. Y bueno, Alessandro Botti le está aguantando el tipo a Edu Muil. Otra vuelta más y seguimos ahí en esas 3-4 décimas. Ya llevamos algo más de 15 minutos de carrera. Nos vamos acercando hacia el meridiano de esta prueba. Aún no ha entrado nadie al pit lane a hacer la parada obligatoria. Imagino que una vez pasemos el ecuador de la prueba se irán sucediendo las entradas de los pilotos. Pero de momento ahí tenemos, a Botti, pues ahí muy, muy, muy digno. ¡Oh! Fallo ahí, dale. Si antes hablo, que yo, es que joder, lo he gafado. Ahí habéis visto ahí cómo se ha ido largo. Ya le da un latigazo su BMW, circunstancia que ha aprovechado, por supuesto, Edu Mil. Y cuando pasan por línea de meta para marcar, para cerrar esta decimotercera vuelta, se invierten los papeles y ahora es el que está delante, Edu, a más de 5 décimas. Bueno, van entrando los pilotos. Ahí tenemos Jesli, que acaba de cumplimentar su parada obligatoria, y veis efectivamente al lado de su tiempo ese cuadrito verde con el círculo. Ojo, hay un pequeño fallo para Jesli, trompo. Bueno, vamos, vamos, Jesli, vamos a centrarnos. Aún quedan más de, o sea, aún estamos por mitad de carrera, aún queda mucho. Vamos para allá, vamos, Jesli. Pero no pasa nada. Rubén Arteaga también saliendo justo ahora de hacer su parada obligatoria. Vamos a Rubén.
esto cae hasta la octava posición. Recordad que hoy el resultado de Rubén tiene doble valor, los puntos que consiga, y ver si se escapa de su señora le eche una bronca. Decía antes Rubén en Discord, voy a ver si entro al servidor, pero me la juego. Pero bueno, siempre a los valientes hay que reconocerles el valor. Bueno, coñas aparte, la verdad que está todo muy estabilizado. Vamos a dar un repaso si queréis a cómo está la clasificación. Bueno, pues por supuesto en primera posición, después de ese pequeño percance que le ha tocado esta P3, pues, Evo 1000. Segunda posición para Alessandro Botti, que vemos cómo la había aguantado a 3-4 décimas durante, pues eso, 3-4 vueltas, pero una vez adelantado ya está más de un segundo. Diego Troitas a continuación, la casi captura del italiano, algo menos de 3 segundos. Cuarta posición para Ramón Sánchez, a la que ha ascendido después de que Jesley entrara al pit lane, hace su parada obligatoria. Miguel Torres en estos momentos es P5. P6 para Roberto. Ya sabéis que Roberto ha salido con ese handicap de esa falsa salida y de tener que hacer un drive-thru nada más empezar. Pero ahí está. Rubén Arteaga, ya con su parada obligatoria implementada, P7. Lo mismo Jesley. P8. Modes, que también ha pasado por el pit lane a hacer esa parada obligatoria. El top 10 lo cierra David Gacituaga. Por 14 segundos de Modes, madre mía. Y JC Camaño. De Galiciantín, ahí lo tenemos, último piloto, P11, bastante distanciado de Gacituaga, pues ahí lo veis, más de 28 segundos. Y bueno, pues aún faltan muchos pilotos por pasar por Porsche. De momento, todo el mundo bastante distanciado. Ahí tenéis en la clasificación arriba a la izquierda cómo están los tiempos, como veis. No hay nadie muy próximo a otro, no parece que vaya a haber, que haya ninguna posición en peligro. Vamos a ver si ahora según se sucedan las entradas al pit lane a pasar a hacer esa parada obligatoria. Ya vemos, hay otro piloto entrando, precisamente. Pues según vayan haciéndola, pues a ver si se van apretando y nos dan un poquito más de emoción. Que aquí ha entrado Camaño, ¿no? Ah, no. Camaño acaba de hacer un trompo. David Gacituaga ha entrado a hacer su parada obligatoria. Está saliendo justo ahora. Está entrando, vale. Está entrando David Gacituaga. Troitas también. Se van sucediendo, como os decía, pues esas paradas. Vamos a ver si eso provoca que según vayan saliendo, pues lo hagan en posiciones más próximas a otros pilotos y veamos un poquito ahí de acción o una lucha, porque estamos justo a mitad de carrera y esto está muy parado. Ahí está todo el mundo muy espaciado. Ha entrado Roberto Gil también. Ya le debo salir. Bueno, poco a poco, como digo, van todos implementando su parada obligatoria. Quedan los de arriba, queda por entrar el 1000, que normalmente entra el último, entra casi al límite de la ventana, el cierre. Alessandro Botti, Ramón Sánchez, y también falta Roberto Gil. Pensaba que había entrado Roberto. Ah, vale, está ahora ahí. Ha entrado, pero todavía no le marca la línea. O sea, no le marca la parada, perdón. Ahora ya sí, efectivamente, se la pone en verde. Y bien, pues solo quedan los tres de arriba. Ahí tenemos al gran Eduo 1000. Que pese a esa asistencia inicial, que parecía que Botti le podía aguantar, ¿no? Y un poco impone su ritmo. Pues hemos visto que no tiene nada que hacer. Ya lo tiene a 3,8. La verdad que, como siempre, brutal lo de Edu. Da igual, o sea, puede cometer un fallo que no pasa nada.
se repone, vuelve a dar un puñetazo en la mesa y pone orden y ya está, y todo el mundo se cuadra. Y ahí lo tenemos al tío. Sí, señor. Bueno, pues hablando de batallitas, parece ser ahí que tenemos una pequeña lucha entre Rubén Arteaga y el Gran Modest Games. Cuatro decimitas que les separan. Vamos a ver si Modest es capaz de retener a Arteaga. Ya lo veo. Pero bueno, vamos a confiar en las manos de estos pilotos. A ver quién puede con quién, a ver quién sale vencedor de esta batalla. Vista aérea, una décima. Vamos a ver. Uf. Bueno, ahí ha sido capaz de conservar. Uy, 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 que nadie ahí parado. Eso es Jesley, puede ser. Segundo. Era Cacituaga. Cacituaga. No, pues no sé quién era. Ahí hubo mil. No. Off track. Bueno, pues no me aclaro. No sé quién era. Ah, no, no, no. Ha sido Jesley. Ha sido Jesley. Vale, vale. Disculpa, es que. Joder, están todos con la misma skin. Me cuesta mucho. Bueno, pues sigue ahí Rubén intentando adelantar. O por lo menos plantearle lucha a Modest. 3-4 décimas constantemente. Ese es el diferencial entre estos dos pilotos. Y por arriba nada, siguen sin entrar ni Edu, ni Botti, ni Ramón Sánchez. Vamos a ver si Rubén puede encontrar el hueco. Que como decía Alex, Zambor es un circuito dificilísimo para adelantar, excepto que sea 6.000, entonces es tan difícil. Y no solo es que tengas que estar a muy cerquita, a poca distancia, es que tiene que ser en el sitio adecuado. O sea que tienes que alinear los planetas. Digo, o ser el 1.000, una de dos, o de tres. Bueno, pues ahí sigue 3-4 décimas. Modest, pues la verdad que está conteniendo bastante bien Arteaga. Ahora se acerca un poquito más Rubén. Ya vemos cuando faltan la última curva que da acceso a línea de meta. Ahí tenemos vista aérea. Esa es la distancia real. Curva Tarzán. Se acerca un poquito ahí Rubén. Una decimita. Vamos a ver cómo llegan a las S al final de este primer sector. Defendiendo ahí muy bien Modest. Se lo está poniendo muy muy difícil a Rubén, pero Rubén no ceja en su empeño. Vamos a ver quién es capaz de llevarse aquí un gato al agua. Esto ya parece una guerra psicológica más que otra cosa. Y bueno, ha entrado Botti. Ahí ha entrado Botti, ahí le vemos volviendo a pista. Aquello está la tercera posición. Y ya solo quedan por entrar. Uy, ¿qué le pasa a Botti? Ahí está. Ah, no, no le pasa nada. Ahí está. Pues ya solo quedan por entrar Ramón Sánchez y Edu Omil. Volvemos. Oh, acaba de entrar Ramón Sánchez. Bueno, pues ya solo queda Edu. Ya solo queda Edu por entrar. Y bueno, estos dos siguen ahí a lo suyo, ¿eh? Una decimita otra vez, décima y media. Aquí más o menos pasa la misma distancia. Afrontan Tarzán. Dos décimas. Van hacia las S. Momento Rubén. Ay, Rubén, perdón, momento Modest aguantando ahí el tipo. Se cierra muy bien. Se sube a la. Uy, uy, uy. Se sube ahí al piano. O sea, ha salido algo mejor ahí Rubén. Está bajando de las tres décimas. ¡Hombre! Rubén, ¿qué pasa? Conchuela, vaya overcut de Sánchez. Es el último del grupito con Jesley. Rubén está por delante 4 segundos. Pues sí, porque al final las estrategias cuentan. Yo os digo la verdad, yo no sabría hacer eso del overcut o un undercut. No sabría. Y cuando lo veo, o sea, es que me quedo como reiniciándome porque no nunca he entendido la lógica. Y lo podemos ver en los campeonatos nuestros, pero también en la Fórmula 1, evidentemente. Nunca lo he entendido, pero
y me lo han explicado mil veces. Pero sí, hay que reconocer ahí que Ramón, joder, lo ha hecho de puta madre. Está ahí cuarta posición. Y fíjate que estaba ahí, como dices, luchando con Jessly, que está séptimo. O sea que muy bien. Estos dos, nada, siguen ahí con su lucha. Tanto Modest como Rubén. Rubén de nuevo en la primera curva intentando buscar su oportunidad. Es que es fastidiadísimo este circuito, macho. Es que no quisiera estar en la piel de Arteaga, macho. Un segundo y medio. Aprovechando, y como veis, los pianos. Vale, vamos al límite. Salimos ya del primer sector. Y nada, sigue esa distancia. 3-4 décimas. Vamos a hacer el enlace del sector nacional, del segundo sector. Y ahí siguen estos dos. Nada, nada. Creo que la clave, Sánchez tuvo aire limpio y Rubén y Jenly se metieron en peleas. Sí, bueno, Jessly, sí. Pero bueno, eran un grupo de tres. O sea, antes de la parada estaba Rubén delante, en medio Jessly y a continuación Ramón. Ramón Sánchez. Y la verdad que estaban todos entre sí, pues no sé, tres, cuatro décimas. Y vamos, que no tenía por delante a estos dos, pero muy, muy cerquita. O sea que bueno, pero sí, sí puede ser. Ya digo, yo no termino de entender cómo funciona un overcut y un undercut. Por cierto, vemos que Edu ya ha hecho su vuelta, o sea, su parada. Y ya están todos, pues eso, con esa obligación de parar cumplimentado. Y nada, la única lucha que tenemos por aquí es esta de los amigos Modest Games y Rubén Arteaga. Ahí sigue poquito a poco Rubén intentando acercarse. Y ahí veis, hay tramos de pista, de circuito, donde está a un segundo y pico, uno y medio. Y otro se va hasta cuatro décimas. Seguramente, bueno, entiendo que habrá sectores donde Modest sea algo más rápido. Y luego la situación inversa, ¿no? Donde también Rubén pues le gana tiempo a Modest. Pero bueno, están ahí y es muy complicado. Este circuito no se presta mucho al adelantamiento. Y bueno, repasamos cuando quedan 10 minutos la clasificación. XXXYAG 1975 XXX te sigue. Bueno, pues gracias por el follow. Jack 1975, y vamos a repasar cuando quedan 10 minutos. Esto pues ya va entrando en el último cuarto, en la parte final, y ahí tenemos primera posición, como no, para Edu Mil, 7 segundos y una décima al italiano Alessandro Botti, que ocupa el segundo cajón de este podio provisional. Podio provisional que cerraría de momento virtualmente Diego Troitas de Galician Team. Recordar que Diego está segundo en la clasificación general del campeonato, porque está siempre rondando el podio. Si no es segundo, es tercero, es cuarto. Pero la verdad que está haciendo muy buena handball Diego. Cuarta posición para Ramón Sánchez, que como decía Rubén Conchuela, pues le ha funcionado la estrategia. Ha hecho ahí un overcut. Le ha permitido estar ahí arriba. Ojo, quinta posición. No se nos olvide para Modest. Vamos a ver si es capaz de mantener ese quinto puesto Modest. Pero ojo, que la verdad es que lo tengo fastidiado. Porque la verdad lo tiene fastidiado Rubén. Este circuito no se presta nada. Ahí sigue, como veis, la distancia constantemente, 3, 4 décimas, puede bajar 2, 1 y media. Ahí está defendiendo también muy bien Modest. Tiene que estar ahí Rubén desesperado, buscando el hueco, esperando el fallo, ¿no? Que quizás sea también una posibilidad, ¿no? Esperar a que Modest cometa un error y se vaya largo. Coche le dé un latigazo o alguna situación parecida. El P7 es para Jessly. Ojo, que ya está a un segundo de Arteaga.
y a lo mejor esa lucha con Modes puede beneficiar a Jessly. Ojo, cuidado, no nos descuidemos. Octava posición para Miguel Torres, muy muy distanciado de Jessly. Ahí veis la diferencia, más de 25 segundos. Roberto Gil en una posición, la verdad, que lamentable para el Pan Racer. Como no sé si lo habéis visto, ha hecho, se le ha escapado el pie en la salida, ha hecho una salida falsa, en falso, y ha sido penalizado con un drive thru, y eso ya lo arrastra durante toda la carrera. Ya le tenéis en P9, P10. Ese top 10 lo cerraría David Cacituaga, ya pues a más de una vuelta. Y a 13 segundos de David, pues tenemos al compañero de equipo de Troitas, Alexandrina, a Camaño, y cerraría esa clasificación. Bueno, volvemos otra vez con Modest y Rubén. Ojo ahí, Rubén parece que se ha ido un poco largo. Bueno, no, ojo, no, un poco largo no, que se la ha jugado, que es distinto. Ya buscaba el interior ahí a Modes, han tenido un poquito de chapa a chapa, no parece que con mucha, con ninguna consecuencia. Está buscándole el rebufo ahí Modes, se abre Rubén para intentar proteger el interior ahora cuando lleguen a la curva Tarzán. Vamos a ver cómo afrontan esa primera curva estos dos pilotos. De momento ventaja para Artiaga. Vamos a ver si Modes le puede seguir el ritmo y devolverle la jugada a Rubén. Están en las S del primer sector. Ahí lo tenemos, saliendo en la última curva. Se dirigen hacia el segundo sector. ¿Dónde está la diferencia? Porque, ojo, 2,6, 2,9. Jessly, ahí lo veis asomar. Ese es ese otro BMW azul. Uy, 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 se está acercando bastante. Ahí parece que le ha culeado un poco el BMW a Modest. Eso le ha hecho perder distancia con Rubén. Fijaros que ya está algo más de un segundo. Pero espera, que viene por detrás Jessly. Ahí lo tenemos. Va por Modest. Huele la sangre. Ahí lo tenéis, tres decimitas entre Modest y Jessly. Pequeño fallo ahí de Jessly, que le hace perder por gran parte de lo ganado en esta vuelta anterior, de todo lo que le había recuperado a Modest. Siete decimitas. Va a pasar por meta. Y nada, Rubén poco a poco poniendo distancia con Modest. 8 décimas, 9 me pareció ver antes cuando han pasado por línea de meta. Ahí tenemos Jessly intentando recuperar tiempo. ¿A cuánto estamos? 4 y pico, menos de medio segundo entre Jessly y Modest. Ahí tenemos estos dos BMW iguales. Vamos a poner esta vista desde la trasera del E90 de Jessly. Vamos a ir 4 décimas y media. Se dirigen a las últimas curvas del segundo sector. Esta curva es súper delicada. Quedar a fondo. Afrontamos esta recta justo antes de la última curva. 3,6 de ahora es la diferencia. Última curva. Piano de la derecha, por la izquierda, lo tenemos 4 decimitas. No parece que le esté recortando ahora mismo tiempo Jessly. Y yo creo que Modest se ha puesto otra vez en modo defensivo, pues al igual que hizo con Rubén. Eso a Rubén, pues bueno, le da un poquito de oxígeno. Está ahí a un segundo ya de Modest. Y de momento no vemos más luchas. Ups, David Cacituaga, lo vemos ahí en box, ¿qué le pasa? Ah, Black Flag, bandera. Vale, pues seguramente David lo que le ha pasado es que ha superado el límite de 20 incidentes. Ya sabéis que esta handbag es bastante exigente con la limpieza, con los incidentes. Y que el límite es muy bajo. Son 20 puntos. Y hay que tener muchísimo cuidado.
cuidado, hasta el último off track. Cuenta, te puedes quedar por un off track, te quedas fuera. Tienes 19 puntos, haces un off track y ya a tu casa. Así que mucho, mucho cuidado. Bueno, pues ahí vemos esa lucha entre Modes y Yesli que se alarga otra vuelta más. Siguen ahí esas cuatro décimas. La diferencia con Rubén está ahora un poquito más baja, están en 7-8 décimas. Parece ahí que Modes no solo se limita a defenderse, está intentando ganarle distancia a Arteaga. Ojo ahí con ese doblado, momento correcto, se aparta, muy bien. Ahí tenemos la diferencia ahora entre Modes y Yesli, sigue ahí 3-4 décimas. Había un momentito que había bajado a 1.5. Y bueno, cuando quedan 2 minutitos ya parece que está todo bastante claro. Así que vamos a acompañar a Edu en esta última vuelta. Vamos a ver. Ahí tenemos al bravo piloto gallego dando, pues eso, recorriendo sus últimos kilómetros en esta quinta prueba de esta quinta edición de la Handpack. Grandísima carrera como siempre de O'Mill. Vamos a ver qué le falta para llegar. Entonces va a ser esta vuelta y una más. Ya 53 segundos. Está cerrando el segundo sector. Qué complicado que es esa curva, por Dios. Ahí le vemos ya en las últimas curvas. A ver si soy capaz de poner una cámara que esté medio bien. Ahí está, última curva. Que dará paso a la última vuelta. Vamos a ver mientras si entre Yesli y Modes pasa algo. Tenemos un minutillo mientras no llega a meta Edu. 6 decimitas de diferencia entre Modes y Yesli, 4 ahora. Pero ojo, que es que claro, es que está también recortando Modes a Rubén. Bueno, me vuelvo rápidamente con Edu y en cuanto pase por meta, nos vamos con la lucha de entre Modes, Rubén y Yesli. Aquí entra en el segundo sector Edu. Últimos metros para O'Mill. Salimos del segundo sector. Ya encaramos esta recta que nos lleva hasta la penúltima curva. Piano por aquí, piano por la izquierda. Última curva. Vamos a poner una vista aérea. Vamos a verle pasar por meta a Edu y que se alza con la victoria. Y vamos a ver qué pasa entre Modes y Rubén, que siguen ahí a 4 décimas. Ojo que Yesli está ahora 1.5 segundos, y lo vemos asomar por detrás. Últimas curvas para estos tres pilotos. No parece que Modes vaya a poder luchar por esa quinta posición. Parece que ha sido un espejismo. Ah, slowdown para Yesli. Van a pasar ahora por meta. Una pena ahí que no nos hayamos podido dar una última lucha a estos pilotos. Ahí tenemos a Miguel Torres también cerrando su última vuelta. Y bueno, pues repasamos un poquito, ¿no? Ya hemos visto victoria de Edu O'Mill después de ese fallo que le hizo caer hasta la tercera posición en la vuelta 10 o algo así. Fue remontando y nada, en unas pocas vueltas volvió a liderar. Segunda posición para el italiano Alessandro Botti. Posición Diego Troitas, que vuelve a hacer podio. Grandísimo campeonato el de Diego. Cuarta posición para Rubén Sánchez con ese overcut, como decía Conchuela,
que le ha permitido subir hasta ahí. P5 para Artiaga, sexta posición para Modestgain, le sigue Jesly, octavo es Miguel Torres. El fanracer Roberto Gil, P9, cierra el top 10 Camaño y undécima posición para Gacituaga. Pues nada, chicos, esto ha sido esta quinta prueba de la Handbag. La semana que viene nos vamos a Inglaterra, vamos a Silverstone, la versión corta, la versión internacional. Esperemos que tengamos más pilotos en pista. Hoy han sido 11, que la verdad que pues no han dado, nos han dado un buen espectáculo, pero siempre pues cuanto más mejor. Nada, chicos, nos vemos en pista.